¿Nos escuchan por ahí, hermanas, comadres? Buenas tardes. Tenemos anuncios, tenemos programas para esta semana, para el mes. Por favor, ¿nos podemos sentar para escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes, dice el pastor. Buenas tardes, buenas tardes. Encontremos nuestra silla. Mi nombre es Guille y... Vamos a decir los eventos que tenemos en esta semana. Si alguien ya tiene su boletín, ya elogiamos, ya miramos, que hay una invitación para el sábado 11 de noviembre, las mujeres a las 10, aquí en la iglesia, dice hacer una corona navideña. Esto es, vamos a trabajar, vamos a hacer una corona de acuerdo a su gusto, y claro, ¿verdad? Se la va a llevar a su casa y la va a poner de adorno. Son 10 dólares por lo que se va a ocupar del material. El 11 de noviembre, que es ya este sábado a las 10. También tenemos, ya viene la noche de coinonía. Para los que están por primera vez aquí, nos reunimos, los americanos, somos hermanos de los americanos, acuérdense, venimos, comemos, participamos y hay una adoración y una alabanza también. En la iglesia va a dar el plato fuerte y te invitamos a que traigas un platillo, una pasta, un arroz, una sopa, una ensalada, tu postre favorito para venir a comer. Después de comer vamos a dar la adoración, vamos a adorar y pues esperamos verte aquí para que juntos demos gracias en este día de acción de gracias que vamos a celebrar a Dios porque alguien está respirando hoy o le faltó respirar. Todos respiramos, ¿verdad? Entonces va, hay que venir a darle gracias a Dios. También tenemos ahí atrás, si han mirado, esta caja es para, y adentro de la caja viene este folleto para el que quiera dar un regalo para niño o niña, y aquí traen lo que pueden poner adentro de la caja. Esto se, se la lleva y la traen llena antes de, el, antes de Navidad. Y si eres por primera vez visitándonos... Puedes, um, hay una tarjeta enfrente de ti, puedes escanear, puedes llenarla y puedes darla a una de los sugieres, una de las personas que están atrás. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos que nos conozcas también. Y además, si ya estás aquí, ya tienes un día, un mes, tres meses, un año y todavía no eres miembro todavía, y quieres um, servir, también está esta tarjeta que la puedes llenar y igual puedes escanearlo con tu teléfono aquí para Uh, en qué podemos ayudarte, en qué puedes ayudar en los ministerios, las ofrendas también. Allá atrás, el que se le olvidó, el que le hace falta un sobre, lo puede, allá atrás también están las cajitas. Bueno, entonces dijimos que la noche de dar de gracias, ¿cuándo es? Muy bien, ¿a alguien le faltó, entonces vamos a venir a comer. Pero ahorita vamos a comer la palabra de Dios, ¿verdad? con el pastor Carlos Briceño, gracias. Bienvenidos, bienvenidos otra vez, qué bendición hermanos, quién se gozó en esas alabanzas. Amén, vamos a dar Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, estamos continuando nuestro estudio del Sermón del Monte, esa, esa cena que dijo la hermana, hermanos, es el domingo antes de Thanksgiving, lo hacemos, uh, lo hacemos todos los años, hacemos una reunión, somos parte de la iglesia en inglés, recuerden. Pero como estamos viendo ahora, ellos son parte de nosotros, yo diría. <laughs> pero, pero todos venimos a adoración en inglés y en español, somos parte de la misma iglesia, y es la noche de coñonía. Aquí se van a convertir en mesas y todos vamos a venir a adorar y a, y a, y a, y a escuchar alabanzas para nuestro Señor. Hermanos, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Estamos eh, estudiando el Sermón del Monte, versículo por versículo, hay veces hasta palabra por palabra. Ya llevamos varios meses estudiando y estamos en la oración modelo, la oración que Jesús nos da, que nos enseña la manera que debemos de orar. Y hermanos, no sé para ustedes, pero este estudio ha sido una bendición para mi vida de oración. Cada vez que estoy orando, estoy repasando los mensajes y lo estoy repitiendo los principios y espero que ustedes también estén incorporando. Todos estos principios de cómo debemos orar en sus oraciones. Vamos a la palabra de Dios a leer esta oración modelo que Jesús nos dejó. Mateo 6, del 9 al 13. Nos ponemos de pie. Esta es la palabra de Dios. En honor a la palabra de Dios, nos ponemos de pie a leer su palabra. Dice la palabra de Dios en versículo 9: Vosotros, pues, oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Padre, te encomendamos, Padre, los próximos momentos y te pedimos que seas nuestro Maestro. Ayúdame, Padre, a ser nada más que un canal a través del cual tú hablas y que tu verdad esté libre de mis imperfecciones y que podamos oírte hablar y aprender de tu palabra la manera que debemos orar. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, en esta oración modelo. Les recuerdo que no es una oración que nos dio Jesús para repetir y memorizar sin pensar lo que decimos, sino que tenemos que ver los principios de lo que nos está enseñando y eso es lo que debemos de incorporar. Comienza, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así es como debemos de comenzar nuestras oraciones, recordando quién es Dios, a quién le estamos orando. Es un Dios real, es un Dios vivo que vive en los cielos y tiene todos los recursos de los cielos a su disposición. Después vimos la primera parte del 10, venga su reino. Vimos que esta es una petición profética, personal y práctica. Es desear que Jesús venga a este mundo a establecer su reino de juicio, de justicia y de paz. También es que Dios reine en nuestros corazones y que nos ayude a enseñar a las personas acerca del reino de Dios. Y la semana pasada vimos la segunda parte: Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de la oración nos habla de los propósitos de Dios y vimos que Él siempre cumple su voluntad. La voluntad en el cielo de Dios siempre te cumple, pero no es así en la tierra. Cuando oramos que se cumpla su voluntad, oramos que se cumpla completamente, consistentemente, constantemente, igual como se cumple en el cielo. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 11: El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Aquí entramos en una segunda sección de la oración modelo. La primera parte, si se dan cuenta, hermanos, se enfoca en Dios. Específicamente en tres aspectos de Dios: su nombre, su reino y su voluntad. En esta segunda parte nos enfocamos en nuestras necesidades, nuestro pan diario, nuestros pecados, nuestras tentaciones. Y hoy veremos la primera de estas tres necesidades: el pan diario. Está hablando aquí de sustento físico, una necesidad básica de todo humano. Y hermanos hay muchos en este mundo que no saben dónde vendrá su propia comida. Inclusive aquí mismo en el desierto alto el viernes salieron un, un grupo de damas a dar de comer a, a los homeless y muchos no sabían que habían tantos homeless aquí. Pero por la mayor parte, la mayoría en este país tienen acceso de alimentos diarios y para muchos de nosotros lo tenemos en abundancia. Si no lo crees solo vaya a una de las reuniones que tenemos que llevas comida ya hay comida. Para 10 personas más de lo que se lleva. Somos muy bendecidos, hermanos, con este país en lo que concierne los alimentos. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros ya sabemos qué vamos a comer cuando termine el servicio. Muchos lo planeamos desde anoche. Hay veces estamos comiendo y ya estamos pensando qué vamos a comer en la próxima comida. Así que podemos pensar, hermanos, que esta petición del pan diario es innecesaria porque tenemos tanto. Al contrario, hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos orado: Señor, ayúdame a no comer mucho. Señor, deja, dame dominio propio para no comer otra tortilla. Dame dominio propio para bajar la panza. Pero vamos a ver hoy, hermanos, que no tenemos que pretender que no tenemos que comer para entender lo profundo de esta petición y incorporarlo en nuestras oraciones. Vamos a ver tres puntos el día de hoy. Vamos a ver que esta petición demuestra devoción. También demuestra dependencia y también demuestra dedicación. Las notas están en la parte de su boletín de atrás y van a estar los versículos en la pantalla. Vamos a comenzar. Esta petición demuestra devoción. La primera parte de la oración está enfocada en Dios. Dios es exaltado como el Padre que habita en los cielos. Oramos por su reino, su gloria, su voluntad. El enfoque de la primera parte es completamente, exclusivamente para exaltar y glorificar a Dios. Y ahora cuando entramos en esta parte, nos estamos enfocando en nuestras necesidades. Y eso debe ser el patrón de nuestras oraciones, hermanos, porque si no tenemos la perspectiva adecuada de quién es Dios, no podemos orar adecuadamente por nuestras necesidades. Pero si estás leyendo la oración modelo, comparado al, al enfoque de la primera parte, esta segunda parte de la oración puede parecer un poco egoísta, un poco superficial, como que estamos diluyendo lo profundo, lo espiritual con que comenzamos, como que estamos desviando la atención de Dios hacia nosotros, como que nos bajamos de la montaña de la gloria de Dios y ya estamos abajo enfocándonos en nosotros. Sin embargo, hermanos. Esta petición de nuestras necesidades siempre está enfocado en Dios. El propósito de cada una de estas peticiones es para glorificar a Dios. El enfoque sigue siendo directamente en el rostro del Todopoderoso. Cada una de nuestras peticiones, hermanos, es una declaración de nuestra devoción a Dios. No estamos haciendo a Dios a un lado. Cuando le presentamos nuestras peticiones, sino que estamos elevando nuestros corazones hacia Dios en oración, exaltando su nombre. El hecho de que Dios nos da el pan diario, perdona nuestros pecados, nos protege del maligno, es una expresión de su poder y de su gracia. Ahora, hermanos, el cínico podía decir que la razón que comenzamos alabando a Dios es para hacerle sentir bien. Para, para que ponerlo de buen humor, para que cuando ya hagamos a nuestras peticiones, ya esté ya listo para contestarnos. Y eso funciona en, para los humanos. Podemos hablar con las personas y, y, y tratarlos bien para que nos den algo. Pero eso no es Dios. Dios no es así. La primera parte de la oración morero no es para sobornar a Dios que nos dé. Lo que le vamos a pedir en la segunda parte. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, estamos diciendo Dios, glorifícate en mi vida con tu provisión. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, estamos diciendo Dios, glorifícate en mi vida con tu constante perdón. Cuando decimos lígranos del mal, estamos diciendo Dios, glorifícate en mi vida con tu poderosa protección. Estas son las tres peticiones que vamos a ver las próximas tres semanas. Una petición de provisión, una petición de perdón y una petición de protección. Hermanos, nuestras peticiones no hacen a un lado a Dios, sino que demuestran nuestra devoción a Dios. Una enseñanza muy popular hoy en día es que le puedes demandar a Dios tus peticiones. Eso es un gran error, hermanos, y va totalmente en contra del motivo y la actitud de nuestras oraciones. Cuando llegamos nuestras peticiones a Dios en oración, le estamos demostrando nuestra devoción. Le estamos dando la oportunidad que revele su gloria al conceder nuestras peticiones, como vimos la semana pasada, según su voluntad. Es desear que el poder y la majestad de Dios se manifieste a través de nuestras peticiones. No porque se lo demandamos no por nuestro beneficio propio, sino para glorificar y santificar su nombre, su reino y su voluntad. El momento, hermanos, que nuestras peticiones, nuestras oraciones dejan de, dejan de enfocarse en Dios, ya no son la manera que Jesús nos enseñó a orar. Nuestras peticiones no son para recibir lo que queremos, sino para glorificar el nombre de Dios. Dios no es una máquina que le pones monedas para recibir tú lo que quieres, una soda o un dulce. Me acuerdo cuando vamos de misiones, me gusta ir a las iglesias antiguas y, y siempre miro estas, ponen las estatuas para poder orar y ahí tienen una, una, una cajita que puedes meter tu dinero. Como que si dan dinero a la estatua te va a cumplir, te va a conceder tus peticiones. Hermanos, Dios no es una marioneta que podemos manipular, que haga lo que queremos. Es, hay oraciones que demandan prosperidad, salud, materialismo. Esos no solo son equivocados, hermanos, sino que yo diría que, que, que pueden ser blasfemia. ¿Por qué? Porque denegran quién es Dios. Y causa muchos que se enojen, que duren, que cuestionen a Dios cuando no se concede sus peticiones. Hermanos, no hay fórmula mágica para forzar a Dios que conceda nuestras peticiones. Debemos presentar nuestras peticiones y permitir que Él revele su gloria a través de esas peticiones, cuando Él desee y como Él desee. Y aunque Dios nos conceda lo que pe pe pedimos, si lo concede o si no lo concede, siempre debemos de glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer que sus propósitos son mayores que el de nosotros. Isaías 57, 55, 9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Hermanos, cuando oramos a Dios que nos dé el pan de cada día, estamos declarando nuestra devoción, estamos declarando que lo creemos lo que Él promete, estamos declarando lo que creemos acerca de quién es Dios. Presentar nuestras peticiones es, es una profunda adoración a Dios. No hay adoración más alto que un hijo llegue a su Padre celestial, confiando que Él puede suplir sus necesidades. Bien. Miren, le voy a dar tres cosas que nuestras peticiones declaran nuestra devoción. Primero, nuestra devoción en el poder de Dios. Llevar mis peticiones a Dios es proclamar mi fe en Su poder para cumplir esas peticiones. Es llegar ante él con la confianza de un niño que está seguro que su padre le puede proveer. Dios es todopoderoso, él puede cumplir todas nuestras peticiones. No importa qué pequeña, no importa qué grande sea. Efesios 3:20 dice: "Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso, hermanos. Él creó este mundo de nada. Solo con su palabra, con ese mismo poder, Él nos cuida. Él proveyó alimento para su pueblo en el desierto por 40 años. Él puede proveer por tus necesidades. En todas las páginas de la Biblia vemos cómo Dios cuida a sus hijos. Él te puede cuidar. Nunca, hermanos, subestimemos el poder de Dios cuando llevemos nuestras peticiones a Él. Él puede cumplirlas y lo hará según la voluntad y para nuestro bien. Hermanos, si queremos ver que Dios obre grandemente, ora grandemente, ora grande, ora confiando en su poder de hacer grandes cosas. Nuestras peticiones también declaran nuestra devoción a las promesas de Dios. Podemos cumplir, podemos confiar que Él suplirá nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Bien. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa de Dios, hermanos, y como toda promesa de Dios es totalmente confiable, porque Dios no es hombre para mentir. Dice este versículo que Él suple nuestras necesidades conforme sus riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Todo, todo, todo está a su disposición. Él es dueño del, de la tierra y el cielo. Él tiene todo a su disposición, todo lo natural de este mundo y todo lo sobrenatural del cielo. Y Él promete usar todo lo que Él tiene para suplir nuestras necesidades. Nuestra naturaleza, nuestra cultura nos enseña en no creer en las promesas. Estamos condicionados en dudar en las, en las personas cuando prometen algo. Lo vemos en los políticos que prometen mucho y cumplen poco. Pero no solo en los políticos. Hay una epidemia, hermanos, de promesas no cumplidas en este mundo. Un estudio me mostró que las personas mienten un promedio de cuatro veces al día. Son 1.460 mentiras al año por cada persona. Creo que todos hemos visto, conocido personalmente personas que no se han cumplido. Pero, hermanos, Dios no es hombre para mentir, Él cumple sus promesas. Hay más de ocho mil promesas en la Biblia, y cada una de esas promesas es confiable. Y Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Así que cuando oramos, dadnos el pan de cada día, estamos confesando nuestra fe en la promesa que Él ya nos ha dado. Nuestras peticiones también declaran nuestra devoción a la personalidad de Dios. ¿De quién es Dios? Cuando le pedimos que supla nuestras necesidades, no estamos tratando de convencerle que haga algo que Él no quiere. Él ya quiere darnos. Dios es un Dios dadivoso. Él quiere suplir nuestras necesidades. Cuando le hacemos estas peticiones humildemente, reconocemos que Él es un Dios que da. Él es un Dios que quiere darle a sus hijos, como todos nosotros queremos darle a nuestros hijos. Mi esposa se enoja conmigo porque dice que le doy a mi hijo todo lo que pide. Y tiene razón yo, pero yo creo que como padres queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no teníamos. Creo que todos queremos darles algo más de lo que nosotros no teníamos. Y yo creo que Dios se siente honrado, hermanos, cuando llegamos a Él con la fe de un niño que Él nos va a dar lo que nos promete, porque Él es un Dios bondadoso y dadivoso. Hermanos, muchos creyentes piensan que Dios es un Scrooge. ¿Saben quién es Scrooge? Ese personaje de, de, de esa historia de Navidad. Que no le gustaba la Navidad y llegaban en la casa a cantar y les corría de su casa, les tiraba y, y, y se enojaba todo cuando le pedían caridad. Hermanos, Dios no se enoja cuando llegas con tus peticiones. No tenemos que dar argumentos para persuadirle que suplan nuestras necesidades. Él es nuestro Padre, Él se deleita en darle a sus hijos lo que necesitan. Lucas 12, 32, No temáis manada pequeña. Porque a vuestro padre le ha placido darlos, daros el reino. Hermanos, Dios no es un Scrooge, Dios es dadivoso. Él le deleita en dar a sus hijos. Él nos dio a su propio hijo como regalo. Él entregó a su propio hijo para nosotros que no lo merecíamos. Y no lo hizo porque lo merecíamos. Al contrario, lo que merecíamos es el castigo. Pero Él nos vio con amor y nos regaló a su hijo porque no desea que nadie perezca. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de mano abierta, que se regocija en toda oportunidad de darle a sus hijos. Eso nos lleva al siguiente punto. Vamos a pedir a Dios que supla nuestras necesidades y al hacer eso estamos demostrando devoción. Segundo, demostramos dependencia. Hermanos, es maravilloso pensar, hermanos, que este Dios creador, santo, Todopoderoso, eterno, le interesa suplir nuestras necesidades. Le interesa que tengamos comida en la mesa, ropa que poner, techo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es honrado cuando dependemos de Él por nuestras necesidades. Nuestras peticiones ante Dios son un humilde reconocimiento de nuestra total dependencia de Él. Ahora, hermanos, cuando Dios nos dice que oremos por el pan de cada día, se está refiriendo aquí a nuestras necesidades básicas. No se está refiriendo a los lujos de la vida. Vamos a ver eso en más detalle en unas semanas, cuando lleguemos al final de este capítulo. Pero hay que entender la diferencia entre una necesidad y un deseo. Le digo a mi esposa cuando me dice necesito un zapato, le digo necesitas o lo deseo. Cuando un varón dice necesito un carro nuevo, lo necesitas o es que viste un Tesla ahí en el camino, ahora lo quieres. Dios sabe lo que necesitamos. Nosotros llegamos a veces con nuestro deseo y Él nos da siempre lo que necesitamos. Así que hermanos, no podemos usar este vestículo para justificar la doctrina de prosperidad, de pedirle a Dios prosperidad material. Él siempre nos da lo que pedimos según su voluntad, según su gracia y según lo que necesitamos. Y en relación a la comida, hermanos, en este país tenemos mucho más de lo que necesitamos. Hay otras partes de, de, del mundo, hermanos, que, que, que cuando ven aquí vienen aquí a visitar se asustan con las porciones de comida que dan en los restaurantes. Se asustan porque es tanta comida. Una vez vino un, una familiar, un primo de mi esposa, vino a visitar y fuimos a una casa a visitar una familia y, y nos trajeron café. Y nos trajeron café en una pasa así de grande y lo queda viendo y no sabe qué hacer, está esperando que le traigan las otras tacitas para repartirlo alrededor, hermanos tenemos comida más de lo que necesitamos, se estima que en este país el 40% de la comida se desperdicia, son 400 billones de dólares al año, les he dicho antes que cuando yo fui, yo viví en Honduras tres años y muchos me conocen todavía el que bota las papas, porque fuimos a comer con un grupo a Wendy's y yo terminé de comer y me sobraron papas y los boté y me quedaron viendo porque nadie bota la comida en otros países. Aquí desperdiciamos más de lo que comemos. Esta petición, hermanos, no es para ganancia propia, no es para prosperidad personal, es para lo que necesitamos. Simplemente demuestra nuestra dependencia para nuestro sustento diario. Y muchas veces Dios no da más. De lo que necesitamos, más de lo que podemos pensar. Mire que dice Proverbios 8 y 9. Y esto explica por qué Dios a veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dice Proverbios 30, 8 y 9. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿Quién es Jehová? O oh, que siendo pobre urte y blasfemia el nombre de mi Dios. Ahora, hermanos, unos dirán: si vivimos en este país que tenemos tanto, ¿por qué, ¿por qué, tener que orar así? ¿Por qué solo saltar esta parte de la oración? ¿Para qué voy a molestar a Dios por mi pan diario si tengo tanto? Este versículo, hermanos, es podemos decir es para personas que viven en países que no tienen que comer. Pero, hermanos, esto no es un clamor para alguien que está muerto de hambre, sino que es una afirmación de que dependemos de Dios por nuestro sustento diario. Es decir, Dios, reconozco que eres la fuente de mi vida, reconozco que eres la fuente de mis alimentos diarios, reconozco que eres mi refugio, reconozco que mi ropa, todo lo que tengo, depende de ti. Reconozco que dependo totalmente de ti para poder levantarme en las mañanas, caminar y vivir cada día. Tal vez no tenemos que decir, oh Dios, no tengo que comer, pero siempre necesitamos decir, Dios, todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, todo lo que comparto con mi familia, proviene de tu mano, por tu gracia y por tu misericordia. Así que esta oración, hermanos, es afirmar que todo lo que tenemos viene de Él y agradecerle por su provisión. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando mi hijo estaba pequeño, nosotros siempre oramos en la noche y comenzamos dando gracias a Dios por todo lo que nos da. Y mi hijo estaba niño, como de dos años, y tenía un trampolín y estaba brincando y tenía su ropa nueva de cumpleaños. Y llega mi hermana y dice, ay Diego, dice, qué bonita tu ropa. ¿dónde, ¿Quién te lo dio? Jesús me lo dio. Dice. Porque en la noche oramos Dios, gracias por la ropa y todo eso. Pero hermano, eso es lo que es esta oración. Es un agradecimiento por la provisión de Dios. Y si más tienes, más tenemos que agradecerle a Dios. Cuando más tenemos, es fácil sentirnos autosuficientes. Eso es lo que dice ese versículo. Y pensar que no necesitamos en Dios. Es fácil decir, yo soy el que me levanto todas las mañanas y voy a trabajar. Yo soy el que llego cansado. Todo lo que tengo lo compré con mi sudor. Todo lo que tengo lo compré con lo que me pagaron por mi trabajo. Pero hermanos, todo lo que tenemos en este mundo proviene de Dios. No hay nada que Él no controla. No hay nada de cual Él no es dueño. El trabajo que tienes es por la gracia de Dios. La salud que tienes para poder ir a trabajar proviene de Dios. Si tienes la capacidad para doblar tu espalda a trabajar, Dios te dio esa capacidad. Si tienes la capacidad de abrir tu boca y hablar y ganarte la vida, si tienes la capacidad de pensar para ganarte la vida, es Dios que te dio esa capacidad y esa facultad. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos para esta vida, para vivir, está bajo el control de Dios. Y hermano, nos dice la palabra que no solo está bajo el control, Él lo sostiene. Siempre hay una razón por reconocer su provisión de Dios. Mire que dice Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa? Que sin Él todo se desintegra. Él es el que mantiene este mundo vivo. Él sostiene todas las cosas. Si Él no está ahí, si Dios no lo sostiene, todo se derrumba. Y, cre y él, creó, él creó todo, hermano. Los círculos de los tiempos, Él lo creó. Lo que produce los materiales en la tierra para hacer lo que tenemos, Él lo creó. Él creó todos los recursos naturales que usamos cada día. Él le da al hombre la inteligencia para producir lo que nos ayuda a vivir. La ropa que tienes puesto en este momento se produjo con algo que Dios creó. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de la gracia de Dios. Así hermanos, cuando oramos, danos el pan de cada día, estamos confesando nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestra total dependencia en Dios. Confesamos que Dios puede, que Dios hace lo que yo no puedo. Reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para nuestro sustento diario. Reconocemos la verdad que yo puedo trabajar porque Él me dio las fuerzas para trabajar. Expresamos la verdad de que dependemos de Él totalmente para nuestras necesidades. Y declaramos lo que, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy sí. lo que soy. Hermanos, pecamos de indiferencia, pecamos de ingratitud cuando no reconocemos diariamente la provisión de Dios en nuestras vidas. Es más, esta oración, darnos el pan de cada día, aplica más para nosotros que tenemos mucho que los que no tienen. Porque los que no tienen, con lo poco que tienen, agradecen todo lo que tienen. Pero nosotros que tenemos mucho es fácil que nuestras oraciones por provisión lo hagamos a la ligera nada más, sin pensar realmente, Dios me dio esta provisión. Le puedo dar de comer a mis hijos porque Dios me lo concedió. La próxima vez que ores, hermano, recuerda afirmar que Dios prohíbe, provee todas nuestras necesidades. Y pídele con humildad que continúe haciéndolo para que su nombre sea glorificado. Finalmente, hermanos, esta petición declara nuestra dedicación. Hay, hay, una, hay una frase muy importante en este, en este versículo que demuestra nuestra dedicación constante y persistente. Dice el pan de nuestro de cada día, de cada día. Esto expresa nuestra fe de que necesitamos a Dios diariamente. No es una necesidad, no es una petición que Dios supla nuestras necesidades que aún no han surgido. La idea detrás de esta petición, hermanos, es concentrarnos en lo que Dios nos está dando hoy. Un dicho, una persona dijo, ayer es una cuenta pagada. Es una deuda que ya fue cancelada. Mañana es una cuenta por pagar. Puede ser que nunca se pague. Hoy es dinero en efectivo y debemos gastarlo sabiamente. No hay necesidad de orar por las necesidades de ayer. ¿Por qué? Porque ayer ya se fue para siempre. No hay necesidad de orar por las necesidades de mañana. ¿Por qué? Porque puede ser que mañana nunca llegue. Debemos orar por hoy para caminar en la fe sencilla con Dios día tras día. Dios desea, hermanos, que vivamos día a día confiando en Él. Mateo 6:34, vamos a estudiar este versículo en más detalle en unas semanas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, no debemos de poneros ansiosos por lo que no ha sucedido. Eso es lo que mucha, la palabra preocupar, esa palabra significa preocupar, significa ocuparte de algo antes de que sea necesario. Y cuando nos preocupamos, cuando nos ponemos ansiosos, no, estamos demostrando que no confiamos que Dios va a proveer por nosotros mañana. Es, es pensar que Dios nos va a abandonar mañana si las cosas se ponen muy mal. Es pensar que Dios no es un Dios que le importa nuestro futuro. Pero hermanos, eso es dudar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él nunca nos abandonará y nunca nos emparará. Ahora, eso no significa que no debemos de orar por el mañana. Debemos de hacer, como dice Proverbios, como la hormiga que planifica para el futuro. No significa que no debemos de tener planes. Si no tenemos planes, vamos a fracasar. Es importante hacer planes, es, asegura, es importante asegurar nuestro futuro, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro patrimonio. Pero siempre debemos de confiar que pase lo que pase, Dios satisfará todas nuestras necesidades futuras. Si vemos en, en Éxodo 16, el pueblo de Dios ha sido librado de, de Egipto y Dios le provee cada día comida, maná, cada día les provee. ¿Y qué pasa? Les dice: solo recojan lo del día de hoy. Y lo que no recogían se derretía y se pudría. ¿Por qué? Porque Dios quería que confíen en Él diariamente. Hermanos, hay muchos creyentes que intentan vivir con el pan de ayer. El pan de ayer, hermanos, es rancio. No confíes en el pan de ayer. Pero no hay nada mejor que un pan fresco del día. Han comido un pan calientito, es lo que base en, en, en nuestros pueblos, hermanos, y están con el seno el pan y lo hueles. Ay, hay veces vamos en, en misiones y ya pasan vendiendo el pan calientito. Ese es el mejor pan, el pan del día. Necesitamos disfrutar el pan fresco de Dios cada día. Necesitamos disfrutar ese pan en nuestros corazones cada día. Eso es lo que significa confiar en Él cada día. Necesitamos su justicia cada día, necesitamos su gracia cada día, necesitamos su misericordia cada día, su bondad cada día. El ponernos ansioso por el mañana es dudar de la provisión de Dios. Vimos hace dos semanas, hermanos, los eventos del último día de su reino y vimos que al final de esta historia, hermanos, ganamos. Lean el libro, yo ya leí todo, salimos ganando. No hay por qué preocuparte por mañana. Lo peor que puede pasar es que estés en la presencia de tu Señor, disfrutando, libre de todos los dolores de este mundo. Si tú eres creyente, hermanos, no hay razón por qué estás ansioso por mañana. Preocúpate de hoy. No permitas que los afanes de mañana te paralicen de ansiedad, que no puedas disfrutar la vida abundante que Dios te dio hoy. Esa es la idea de esta oración cuando dice, danos hoy el pan de cada día. Estamos diciendo, voy a estar contento, voy a disfrutar lo mejor que Dios me ha dado hoy y dejaré mañana a sus capaces manos. Confiaré que Él no me abandonará mañana. Disfrutaré hoy lo que Él me da hoy. Nuestras oraciones, hermanos, no solo deben enfocarse en nuestras necesidades también, sino que en las necesidades de la familia de Dios. Muchas veces la manera que Dios provee por nuestros hermanos, por nosotros, es con, a través de otros hermanos. Debemos de tener en cuenta siempre, por eso siempre digo hermanos, si están viniendo a la iglesia, está bien que vengan. Este es un servicio corporal donde adoramos a Dios juntos y no hay nada más fuerte que un pueblo adorando a Dios en conjunto. Pero la iglesia en realidad es cuando nos reunimos en grupos pequeños a estudiar su palabra y velar unos por los otros. En una iglesia como nosotros es imposible que conozcamos las necesidades de cada persona, pero cuando nos reunimos en nuestros grupos pequeños para orar unos por nosotros, reconocemos la necesidad de unos por los otros. Eso es lo que debemos que hacer. Dios nos ha bendecido abundantemente y debemos de buscar manera de bendecir a nuestros hermanos y hermanas con la bendición que Dios nos ha dado. Hablamos una semana del ciclo de bendición. Le damos a Dios para que nos bendiga, para que sigamos bendiciendo. Ese es el ciclo de bendición que Dios quiere para nosotros. Debemos orar por otros, por la iglesia, por los pastores, por los maestros, por los hermanos necesitados, por las madres solteras, por los adolescentes, por los enfermos, por los matrimonios, por cada necesidad imaginable en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Pero hermanos, debemos de orar. Pero también debemos buscar cómo ayudarles a suplir esas necesidades. Santiago 2, 15, 16 dice: Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias del cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dios nos usa, hermanos, para suplir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Oremos que Dios provea diariamente, pero también busquemos manera de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a proveer para ellos también. Hermanos, Dios no es un dictador, Dios no es un tacaño, Dios no es un mezquino, Dios no es desconsiderado, Dios no le gusta vernos luchar y sufrir. Él es nuestro Padre Celestial, amable, bondadoso, amoroso, dadivoso, que se deleita en cuidar, en sostener, en suplir nuestras necesidades. No tengas miedo, no tengas vergüenza de llegar a Él con tus necesidades y las de otros. Pero nunca olvidemos que cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, el enfoque siempre es Dios. El enfoque siempre es, el enfoque no es la necesidad sino que en aquel que provee por las necesidades. Yeah. El enfoque debe ser aquel que es la fuente de todas nuestras necesidades. Y cuando oramos con esta actitud, aprendemos a vivir cada día con la confianza de que pase lo que pase, Él proveerá por nuestras necesidades. Yeah. Hermanos, honramos a Dios cuando afirmamos diariamente que Él es un Dios dadivoso. Honramos a Dios, glorificamos a Dios cuando afirmamos que Él es nuestro sustento diario. Honramos a Dios cuando afirmamos que Él cuida por nuestras necesidades físicas. Levantar nuestras necesidades ante Dios es alabar a Dios. Es permitirle que Él obre en nuestras vidas. Así que vamos a contar un canto en este momento, hermanos. Y ese canto dice que alabes a Dios. Pero cuando alabas a Dios, dice, preséntale tus oraciones y después solo alábalo. Amen. Pongámonos de pie, hermanos. Este es un tiempo también. Vamos a hacer la cena del Señor después de este campo, de este canto. Y este es un tiempo, hermanos, para examinar nuestros corazones. Tal vez Dios ha estado obrando en tu vida grandemente, pero no les ha tomado el tiempo para agradecerle. Este es el tiempo, el altar está abierto. Pasa adelante. Dile a Dios cuánto le agradeces tu provisión que Él da en tu vida. Tal vez tienes algo contra un hermano una hermana que necesitas entregárselo. El altar está abierto. Y cada que tú te arrodillas ante Dios, cada que le presentas una, una petición a Dios, le estás alabando. Van a haber personas aquí enfrente que pueden orar por ustedes si necesitan oración. Así que pasen adelante, después vamos a tomar la cena del Señor. Los hermanos están pasando la sesión. Dios me rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. Quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora De denunciar. Alaba, simplemente alaba estás llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Alabanza en el suyo Alaba Dios va al frente abriendo camino Quebrando cabezas Espinas, manda sus ángeles contigo luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. está trabajando, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él siente sus manos, es hora de vencer. Tchau Danos hoy el pan de cada día. Declaramos nuestra total dependencia en tu providencia. Declaramos nuestra devoción a tu poder. Declaramos nuestra dedicación a tus promesas. Estamos absolutamente en tu mano, oh Dios. No podemos vivir un día sin ti. Tú nos sostienes, tú mantienes todo lo que está en este mundo. Enséñanos, Padre, que es bueno recordarnos diariamente. Que nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra ropa, nuestra comida son regalos de tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres siempre fiel. Pase lo que pase, Padre. Tú siempre provees. Ayúdanos, Padre, a no enfocarnos en los problemas que no han venido. Ayúdanos a enfocarnos en la abundancia que tú nos has dado hoy y agradecerte siempre. Perdónanos, Padre, perdónanos cuando hemos tomado tiempo para disfrutar lo que tú nos das sin agradecerte tu providencia. Perdónanos, Padre, cuando tomamos a la ligera y tomamos el honor y el crédito por lo que tú nos has dado. Perdónanos, Padre, cuando no te damos a ti la honra y la gloria por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te amamos, Padre, te glorificamos y alabamos tu grande nombre, porque tú eres bueno, tú eres dadivoso, tú eres bondadoso y tus hijos aquí, Padre, están agradecidos por lo que tú haces por nosotros cada día. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias. 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 En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, es tiempo para tomar la cena del Señor. Eh, en, les han dado un vasito. Si no tienen, guys, can you turn on the light? Si no tienen, si no tienen esto, hermanos, levanten la mano y si los mujeres le van a pasar. Tiene dos partes esto, tiene una parte de arriba que tiene el jugo y la parte de abajo tiene el pancito. Hermanos, la cena del Señor es un tiempo de reflexión, recordar qué hizo nuestro Señor para nosotros. Y si tú has aceptado a Cristo como Salvador, este es para ti, este es tu recordatorio. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esto no tiene valor para ti, porque no tienes por qué recordarle. Y esto, hermanos, es la Cena del Señor. No es la Cena de la Iglesia Esperanza Viva. La Iglesia es la Cena del Señor. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador puede tomar esta Cena. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Recordamos ese sacrificio que hiciste en la cruz. Recordamos, Padre, que tú entregaste todo por nosotros. Recordamos, Padre, tu gran amor al derramar tu cuerpo por nosotros. Recordamos tu gran sacrificio, a que tu cuerpo fue molido por nosotros. Y te recordamos, Padre, que quién eres. Reflejamos, Señor. Que es lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, por ese gran sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 11 que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y después dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomen, beben. Gracias. Hermanos, normalmente cuando tomamos la cena del Señor tenemos un tiempo de comunión y de comida, pero la comunión de este mes va a ser en dos semanas, cuando celebremos el Día de Acción de Gracia. En dos semanas, el domingo en la noche, aquí vamos a tener eh, la celebración de Acción de Gracias y hermanos, les, la, la iglesia va a dar el, la comida principal, el pavo, el jamón y les pedimos que traigan un acompañante, un postre y después de, de que cenemos, vamos a venir a adorar aquí con toda la iglesia desde el primer servicio, el segundo servicio y ahora y vamos a estar celebrando, adorando en inglés y en español. Amén. Ahora vamos a terminar, hermanos, todos todos dormimos una hora más, así que debemos tener ánimo para estar aplaudiendo y cantándole a Dios. ¿Qué vamos a cantar? Dios es todopoderoso, así que gocémonos, hermanos, levanten sus manos, y levanten sus aplausos y sus voces a nuestro Dios todopoderoso. de mi aflicción eres tú mi Jesús único motivo para vivir eres tú mi señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú señor y por siempre te alabaré tú eres todo Poderoso, tú eres grande y majestuoso eres, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo Poderoso, tú eres grande y majestuoso todo. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Que tengan linda semana, Dios los bendiga Tú eres todo Poderoso Tú eres grande y majestuoso oh, oh, Eres fuerte Invencible Y no hay nadie como Tú Tú eres todo Poderoso Tú eres grande y majestuoso oh, oh, Eres fuerte E non hai nadie Como tu